Cuando pensamos en vehículos franceses, también podemos pensar en diseño y en moda, y mucho de eso lo tiene el nuevo Peugeot 2008, un vehículo que se renueva con esa actualización de media vida que lo hace sin duda un vehículo más interesante. Pero vamos a ver qué trae este 2008 que realmente atrapa las miradas. Vamos a verlo. En su parte delantera, una de las cosas que más destaca es ahora estas garras de león que sin duda resaltan en la noche y sobre todo en el día. Nueva iluminación, ahora tenemos faros mucho más estrechos y hay que destacar que son completamente en LED. También debemos ver que la parrilla ahora tiene acabados en color cromo y un pixelado mucho más definido. También debemos de mencionar que tenemos el nuevo logo de Peugeot, donde se encuentran también los radares, al igual que en la parte inferior. Tenemos entrada de aire tanto en la parte superior como en la parte inferior. Un skid plate que le da también mucha deportividad, los sensores de parqueo y podemos ver el nombre 2008 bien distintivo del modelo. Un capó bastante plano con líneas de carácter que le dan ese realce y profundidad deportiva. Y en la parte superior del vidrio, más radares para todas esas ayudas a la conducción que ahora cuenta este vehículo, con muchas ayudas a la conducción ADAS. En su parte lateral conservamos mucho del diseño tradicional del nuevo 2008, donde podemos ver techo flotante de color negro, el rack de techo también de color negro y estas líneas de carácter que le dan mucho dinamismo y deportividad al vehículo. Unas llantas en este caso de color bitono, de la misma forma ya tenemos con el acercamiento, se cierran y se abren los espejos retrovisores, al igual que se abre la puerta para facilitar así el acceso al interior. Contamos en la parte inferior con bocel de color negro y otro aplique de color cromo. Sin duda, un excelente detalle y a destacar el GT de la versión que estamos revisando, que en este caso es la versión que cuenta con apliques deportivos. En cuanto a su parte trasera, vamos a ver que tenemos la continuidad de color negro, un spoiler, el cual cuenta con tercer stop, limpia parabrisas para la parte trasera, el nombre Peugeot de manera bien grande aquí y con el nuevo esquema de fuente o de tipografía. Vamos a ver que tiene la nomenclatura o el modelo, en este caso GT, y a destacar estos hermosos faros stop en la parte trasera que realmente se ven muy bien y hacen como un efecto de flor que se despliega en forma de hielo. Todo bien diseñado, muy oscurecido, pero que al momento de utilizar ya la iluminación se enciende muy elegante. Contamos también muy discretamente con las luces de reversa aquí en la parte inferior de las rojas de freno o de iluminación nocturna. Y vamos a ver que contamos también con luces de proyección en caso de neblina, que lo podemos mover y de esta forma alargar un poco más y evitar cualquier choque siempre que nos vea un vehículo desde la parte trasera. Vamos a detallar que contamos con dos salidas de escape, pero hay un truco aquí. Una es funcional, la otra es simplemente decorativa, pero hay que destacar que no queda duda de que le entrega una visual muy deportiva al vehículo. Un bumper o parachoque que sobresale de manera significativa, de color negro, que me suele gustar que sea así de color negro, porque si nos dan un toquecito, pues no nos van a dañar la pintura. En términos generales, la parte trasera se ve muy sobria y muy deportiva. Para entrar al baúl o maletero, podemos hacerlo de manera manual. No es electrónico, pero hay que destacar que hay un buen espacio, una buena capacidad de baúl o maletero y muy bueno el hecho de que sea completamente recto. Esto permite
el deslizar objetos de manera muy fácil y así como también poderlo sacar de manera muy fácil. Pero también tenemos la opción de bajarlo un poco, permitiendo así aumentar la capacidad del maletero y allí tener sí un pequeño escalón, pero optimizando la posibilidad de carga. En la parte inferior tenemos un lugar aquí que se mantiene y podemos detallar que más abajo tenemos una llanta de repuesto de carácter temporal con todo lo que son sus llaves y objetos ya de lo que es el gato para poder hacer un cambio en caso de que nos quedemos varados por un pinchaje. Simplemente bajamos y ya podemos ver que tenemos lugares aquí para colocar objetos y no contamos con, o sí, perdón, sí contamos con iluminación. Me gusta que esto sea duro porque permite así poder albergar más objetos. Para bajar, simplemente de manera manual. Veamos ahora un poco lo que es el interior. Sin duda, como siempre, Peugeot con muy buenos acabados. Realmente parece un desfile de modas. Tiene muy buen diseño. Buscan siempre atraer la mirada del posible comprador o del propietario. Vemos materiales blandos en toda esta área. Aquí sí rígido, tipo fibra de carbono. Se ve realmente muy bien, blando toda esta área. Vidrios eléctricos y automáticos en los cuatro puertas. También vamos a detallar que el espejo retrovisor también es eléctrico. Detalles y apliques muy interesantes de color verde limón. Lugares aquí para colocar bebidas. Hay buen espacio aquí. Se ve muy bien. Nos recibe el nombre Peugeot aquí en una platina. Si nos adentramos un poquito, vemos los acabados de la tapicería, que en este caso es cuero vegano y tela. Hace buen diseño, se ve muy bien. La butaca es tipo cubo, forma muy bien, agarra muy bien el cuerpo, lo vamos a ver ahora. El asiento sí es manual. Vamos un poquito aquí al interior y vemos que tenemos el característico diseño de volante donde nos deja ver desde aquí está, digamos, mi cara en la cámara en mi cara. Cerremos un momento, vamos a encenderlo y podemos ver que se ve desde arriba del volante todos los detalles y podemos ver que tenemos un iColpic en este caso digital y 3D, que es un poco difícil ver el 3D aquí, pero todo esto realmente está flotando. Y de destacar que cuenta con buena información, entrega muy buena información, y eso realmente me gusta mucho porque podemos ver mucho de los detalles y configuraciones, hacer cambios. Eso realmente es muy bueno. Aquí se puede ver alguno de los cambios. Realmente muy completo en todo lo que es esta parte. Si vemos el volante, completamente multifuncional con el manejo del infoentretenimiento y también lo que es el computador de a bordo. El cruise control no lo vamos a tener acá, lo tenemos a este lado. Quizás es un poco extraño para muchos ya seguir viendo este tipo de palanquitas acá del cruise control, donde ya deberíamos de tenerlo de manera más rápida y accesible desde el volante. El volante cuenta con piano black aquí en la parte superior y vemos el modelo, en este caso GT, que realmente se ve muy elegante. El nuevo logo de Peugeot, pueden verlo fácilmente. Todo lo que es la iluminación se maneja de manera estándar, al igual que lo que es el limpia parabrisas. La pantalla sin duda es de muy buen tamaño, es de manera horizontal, aunque a mi forma de ver a veces te pierdes un poco encontrando alguna información, entonces eso hay que tenerlo un poquito presente. Los mapas, lo que es el mapa es de TomTom. Acceder aquí, simplemente ponemos acá el home y nos vamos desplazando a las diferentes opciones. Tenemos acceso rápido para el aire acondicionado, así que igual forma táctil aquí para la navegación, pueden ver, y para el aire acondicionado una tecla rápida. Un poquito ver cómo se mueve este
diseño de pantalla. Si nos vamos más abajo, conservamos las teclas tipo piano para acceso rápido y vemos que contamos con cargadores ya, todas las tomas USB-C, este caso solo carga, este es para los datos, y tenemos un lugar aquí donde podemos guardar cosas, incluso colocar nuestro celular, y es de carga inalámbrica, como pueden ver. Más abajo otro espacio para albergar más objetos y tenemos una toma 12 voltios. La palanca de cambio con cuero, vemos que simplemente lo movemos, aquí vemos el orden para moverlo. Y podemos ver también que lo podemos manejar de manera secuencial o manual, no con palet shift, no tenemos palet shift, pero sí por medio de la palanca, simplemente moviéndonos menos y más. Mucho piano black aquí en esta área. Si vamos un poquito más a este lado, vamos a ver que tenemos el freno de parqueo o freno de mano manual, los modos de conducción que simplemente los seleccionamos. Podemos ver que tenemos, vamos a ver si lo podemos detallar, normal, sport, eco, arena, barro y nieve. Dejémoslo aquí en normal. Contamos con cámara de 360 grados, como pueden ver. A medida que nos vamos moviendo, esto va entregando más información. La razón es porque es un renderizado de por dónde pasa el vehículo. Ahí pueden ver cómo ya se ve más zonas. Observen. Y ahí prácticamente tenemos también ligas, líneas guía completamente dinámicas, lo pueden apreciar. Y la cámara es de 360 grados. Ahorita se está viendo la parte delantera y si muevo es hacia dónde va a ir las ruedas. Cuando pongo reversa, fíjense que cambia el panorama. Ahí hacia atrás, y lo vemos de color azul para denominar lo que es la reversa. Aquí, espacios para colocar bebidas. Tenemos uno un poco más profundo, uno un poco más alto. Pueden ver que hay un pequeño escalón acá. Es bastante pequeño. Creo que aquí entran latas. No va a entrar un cooler muy grande. Apoyabrazos, lugares aquí para colocar objetos y más en la parte inferior. Aquí de repente podemos poner las moneditas que están acá, las colocamos acá, o simplemente dejar la llave ahí. Tenemos iluminación, que en este caso es configurable, está de color morado o púrpura, pero se puede configurar a múltiples colores. Si vamos a lo que es la guantera, aquí está la guantera, el espacio, dos lugares, uno aquí primero, quizás para lo que es el manual, y muy muy al fondo todo lo que es la guantera. Realmente es bastante profunda. Los acabados aquí tipo fibra de carbono, blando toda esta área con los mismos acabados de costura de color verde limón, así como lo podemos ver en toda esta área. Realmente hay que decir que lo que es la sujeción de la butaca es muy buena, realmente se amolda muy bien, te sientes muy bien en él. Y tenemos aquí un techo panorámico, casi llega hasta la parte de atrás. Aún así, le falta un poquitico para cubrir toda la parte de atrás. Y hay que decir que la cortina es manual, pero la apertura sí ya es electrónica de lo que es el vidrio. Hasta aquí llega, hasta lo que es el pilar B. Luego lo cerramos, al igual que lo que es la cortinilla. Así que eso es conocer un poco todo lo que es el interior. A destacar, toda la iluminación es LED y de manera táctil. Veamos ahora cómo es la segunda fila de asientos. Si vemos lo que es la segunda fila, detallemos rápidamente. Los materiales aquí sí ya completamente rígidos, aunque tenemos el acabado aquí tipo fibra de carbono. Y aquí sí es acolchado, contando con las costuras. Vidrios, como ya dije, electrónicos. El espacio aquí se reduce bastante, quizás para una lata y un celular. Vamos a ver, el interior sigue siendo exactamente igual. Vemos que son bastante altos lo que son los apoyacabezas, y desde aquí podemos acceder fácilmente a lo que es el baúl o maletero. Hay que tener cuidado de siempre recoger esto, porque si no, se nos queda en la parte de atrás de el asiento, a tener presente. Contamos con anclajes ISOFIT,
que presumiblemente estén aquí en esta tirita. Hay que abrirlo y aquí vemos el anclaje ISOFIT. Está escondido con una cremallera o cierre. Vamos a ver un poquito el interior. Veamos a ver qué tal es el espacio aquí atrás para colocar mis pies. Muy buen espacio, muy cómodo. Tenemos mallita. Me gusta que sea así el revistero porque el sucio cae y de esa forma se limpia más fácil. Lo tenemos también en el otro extremo. No contamos con salida de aire. De verdad que eso nos quedó faltando. Pero sí tenemos dos tomas USB, ya también tipo C. Un túnel de transmisión o de escape, que es relativamente alto. Así que aquí puede ir un niño preferiblemente. El espacio, gracias a la concavidad que tiene aquí, me permite ir cómodo con dos dedos de espacio. Me siento cómodo realmente, no voy incómodo. Eso a destacar porque vamos bien. La distancia al techo es bastante buena, no estoy pegando. Entra buena iluminación gracias al techo panorámico. Vean la butaca desde atrás, tipo cubo. Muy bueno. A destacar también que no tenemos, en este caso, lo que es apoyabrazos acá. Si contamos con un apoyacabeza aquí en el centro, pero preferiblemente para un niño, dos adultos y un niño, un adulto aquí puede ir, pero va a ir incomodado o incómodo, incomodando a algunos o también incómodo para él. En términos generales, yo, una persona de 1,86 m, debo decir que tengo espacio perfecto, puedo tomar un viaje. Iluminación aquí en LED en este caso, y sí, me puedo desenvolver aquí en un viaje. Mido 1,86 m. Si el que fuera manejando fuera de 1,75 m, 1,80 m, obviamente va a ir más hacia adelante, me permitiría mejor, pero lo dejé en mi posición como tal, de mi altura, mi posición de manejo, para que vean un poco qué es lo que pueda suceder dependiendo sus estaturas. En términos generales, voy cómodo incluso aquí, apoyo mis piernas, lo que permite ir muy cómodo, y digamos que para dos personas y un niño está bastante bien esta tercera fila dentro. Bien, me ven manejando, sujetando la cámara, pero por alguna extraña razón dejó de grabar y me tocó hacerlo con el celular, y no tengo otro día para hacerlo porque voy de camino a entregar ya este vehículo que lo teníamos en préstamo para hacer las grabaciones. Hablemos rapidito de la que es la conducción. Realmente debo decir que se comporta muy bien. A mencionar, es un motor 1.2 litros turbo que generan 130 caballos y 230 newton metro de torque. Hay que decir que su comportamiento es bastante bueno y prácticamente no hay lag. No tenemos ese retraso. El turbo entra, como pueden ver, muy rápido, y eso realmente es muy importante, no como otros vehículos que hemos probado recientemente, donde sí sentimos un lag mucho más grande. En este no, realmente es muy, muy rápido. Está acoplada a una caja automática, en este caso de 6 velocidades. Que debo decir que la puedes manejar también de manera secuencial o manual, simplemente por la palanca de cambios. Eso realmente también es muy útil porque puedes configurar diferentes opciones. Además, tenemos modos de conducción que también nos van a permitir una mejor conducción, valga la redundancia, como puede ser el normal, el eco, el sport, el nieve, el arena. Así que hay buenas opciones que nos van a permitir también una mejor conducción y un mejor manejo. Debemos de mencionar que el volante, ya que se encuentra bastante bajo, nos permite también una agradable conducción, aunque debo decir que quizás para personas tan altas como yo puede estar pegando un poquito en las piernas, y si lo subes más, en mi caso voy a tapar un poco el clúster y voy a perder un poco esa visibilidad, dado de que el volante debe estar un poquito bajo para poder tener la visual por encima de ese volante. En términos generales, tenemos muy buena suspensión, tenemos muy buen agarre. Hay que decir que más que un crossover, se comporta como un hatchback. Todo esto dado de que tenemos un centro de gravedad bastante bajo, y en curvas es muy bueno el agarre. Se siente muy bien, se siente muy sólido, se siente como un tigre, como un león sujetándose en las curvas,
Y eso también es bastante relevante. En cuanto a la gasolina, dado de que es un vehículo turbo, vamos a necesitar una gasolina superior a 93, 95 octanos RON. En este caso, para Colombia, estamos hablando de una gasolina extra. En cuanto a lo que es seguridad, tenemos muchas ayudas a la conducción. Tenemos buenos sistemas ADAS que nos van a permitir, sin duda, un buen manejo y una buena seguridad. Incluso tenemos alertas de condición frontal que debo de mencionar que notifica con muy buen tiempo, así que nos da una buena alerta si tenemos que frenar. A destacar, a mencionar también, vamos a ver las ayudas en cuanto a mantenimiento de carril, al punto ciego. Tenemos cámara de 360 grados, anclaje ISOFIT, sin duda muy, muy completo. Las ayudas a la conducción que hacen que este vehículo sea muy bueno y, sobre todo, muy tranquilo en cuanto a seguridad. Para concluir, y antes de que se nos venga la lluvia, la cual parece que vuelve a reiniciar, debemos decir que el Peugeot 2008 es ese vehículo interesante con una elegancia interior y deportividad de exterior, con un buen motor, en este caso el 1.2 litros turbo, sin duda lo hacen bien destacable dentro del segmento. También debemos mencionar que si te gustan los crossover, pero que parezcan más hatchback en cuanto a su comportamiento y su posición de manejo, este vehículo es el más interesante para ti. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer mucho más videos para ti. Muchísimas gracias.